Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio de la Feria del Libro de Manizales. Hoy eh, tenemos a Éxfrasis, eh, que es un conversatorio sobre cine y poesía, en el que se hablará sobre el proceso de creación del libro que lleva el mismo nombre. Eh, se hablará eh, de la relación de los lenguajes, el español y el portugués, y obviamente la creación en ambos países, en Colombia y Brasil. Tenemos a Ana Parra, productora editorial de la Editorial Colegio Bilingüe José Max León, responsable de la agenda cultural y de promoción institucional. Tenemos a, a Elder Quiroga, máster en comunicación social de la Universidad de Brasilia, posgrado eh, en cine de la Universidad Católica de Minas Gerais, director de cine, gestor cultural, consultor de investigación en mercados audiovisuales y coordinador de la ONG Contato, Centro de Referencia Juvenil. Tenemos a Eduardo Bechara. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Los Andes, tiene una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Temple en Filadelfia y es editor de Escarabajo Editorial. María chaleda artista visual, que ha expuesto en festivales de cine y galerías y ofres nacionales e internacionales. Sus trabajos han sido reseñados en Million Art Magazine y cuadernos de cine. Sus películas han sido premiadas. Forma parte del equipo curatorial de Cine Toro Experimental Film Festival y trabaja como gestora cultural con la Fundación Creatividad y Territorio en Colombia. Y por último, Eugenio Gómez Borrero, es dramaturgo, guionista y realizador audiovisual colombiano. Su más reciente película es Libertario, un cortometraje de animación en 2D sobre el Pacífico colombiano. Y este proyecto es ganador de una beca de realización Pro Imágenes Colombia de 2017-2019. Entonces, eh, sean bienvenidos todos y vamos, sin más. Bueno, muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias eh, a la Feria del Libro de Manizales por abrirnos este espacio, eh, por dejarnos presentar un proyecto en el que hemos trabajado en el último año y medio, que además nos da eh, como muchas satisfacciones literarias, pero que nos ha permitido eh, acercar dos lenguajes del de, de arte. Eh, y dos idiomas y dos culturas y dos países que aunque están cercanos no siempre tienen tanta eh, oportunidad de intercambiar y ver desde las dos orillas eh, pues cómo se interpreta digamos eh, la vida la cotidianidad desde el cine y desde la poesía eh, pues es una oportunidad fantástica para hacer este acercamiento que, pues, nosotros, creo que todos los que estamos aquí, consideramos que debería ser muchísimo más natural y, sobre todo, mucho más frecuente. Ahí estamos eh, abanderados de esa, de esa tarea. Eh, hay... Un gran ausente en esta presentación es Robert Max Stenkist, uno eh, de nuestros coeditores desde la editorial del Colegio José Max León, uno de los promotores también de esta, de esta idea. Eh, está en un proyecto precioso también, de que después tendremos noticias, eh, grabando un documental en la Serranía, ya internado en las montañas eh, colombianas, desde allá. Eh, nos, nos deja su saludo hoy muy a las seis de la mañana me, me puso un mensaje diciéndome que está con una comunidad nasa y que desde allá incluso con esa fuerza de eh, digamos de esos hombres o de esas tribus originarias pues nos manda todo todo su amor y toda su energía esperando que sean muchos más éxtasis le quiero dar en este momentico la palabra eh, a maría chalela que está aquí con nosotros también, parte del proyecto, ya les, les voy a ir contando de todos, porque realmente este proyecto surge en una conversación, digamos, casual entre Robert y María, y está bonito, eh, pues, tener detalles de esa primera conversación, María, cómo se nos ocurrió, éxfrasis, a este equipo, cómo, cómo terminamos metidos aquí. En este bolo. Eh... <laughs> Primero, pues gracias a todos por estar acá. Yo quería de todas maneras eh, adelantarme y agradecerle a Elder, que está desde Brasil eh, viéndonos desde allá lejos. Eh, y a Eugenio, pues por supuesto, es un honor, es la primera vez creo que nos encontramos contigo en un espacio como este. Entonces es, es, es increíble pues... tenerte acá con nosotros. Entonces a la Feria Libro pues también agradecerle por el espacio. Entonces, Écfrasis, como lo dice Ana Sarts, surge por una conversación casual. Eh, digamos que los libros eh, que se han hecho eh, desde la editorial del colegio y, y que, ha estado, que ha estado dirigida por Ana y por Robert Max son libros que han servido como excusa no solo para juntar países, sino también eh, como ventana. Para, para mostrar a, las artes y para llegarle a un público mucho más extenso. Hace rato yo trabajo con Cine Toro, el, 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 cine, el festival de cine experimental que es aliado a este proyecto, y quisimos eh, juntar como ambas cosas, la literatura por un lado y eh, el cine por el otro. Entonces realmente pues esa fue un poco como, fue como el objetivo. Y, eh, la editorial Escarabajo, que es dirigida por Eduardo Echara, que se nos juntará, ojalá, más adelante, eh, tuvo también hace un tiempo un proyecto muy muy bonito dedicado al cine. Entonces ese creo que fue también un detonante y una fuente de inspiración para darle continuidad a estos proyectos que sugieren multidisciplinaridad, que sugieren diálogo entre diferentes expresiones artísticas. Entonces yo creería que por ahí es como por donde todo empezó. Eh, después hicimos una convocatoria grande. Eh, en, en total es un, es un proyecto que, que junta 40, 40 realizadores, tanto de Brasil como de Colombia, y 40 poetas, tanto de Brasil como de Colombia. Entonces... Eh, 20 cortometrajes de, de Brasil se entregaron a 20 poetas colombianos que hicieron ese ejercicio de éxfrasis. Éxfrasis quiere decir reinterpretar la imagen desde la palabra. Y eh, 20 cortometrajes colombianos se entregaron a 20 poetas brasileros que hicieron el mismo ejercicio. este, este digamos Esta selección de, de de resultados, por decirlo de alguna manera, es lo que se compiló en este libro. Que nos, que nos alegra muchísimo, pues por fin anunciar que ya estamos en, ya próximos pues a, a lanzarlo físico, eh, ya hay una, un lugar donde se pueden consultar eh, varios de los contenidos, ahorita más adelante les damos la dirección, eh, pues el link, la dirección de Internet para los interesados, y eh, bueno, ese es como en general el ejercicio. ¿No? Nos juntamos también con otro de los aliados interesantes, es eh, Quixote Do, que es una editorial de Brasil que puso por su parte también a los poetas eh, brasileros a ser parte de, de este proyecto, y eh, Escarabajo y la editorial Colegio Bilingüe José Max León fueron los encargados de hacer la convocatoria de los poetas. Eh, yo quisiera como finalizar la presentación y pues digamos como esta introducción contando también que eh, una de las cosas más bonitas que, que ocurrieron es por ejemplo contar con algunos realizadores que también son escritores por eso quisimos que Eugenio estuviera acá por eso quisimos que Elder estuviera acá eh, porque porque pues finalmente ese ese digamos ese ese trabajo y ese proceso de escritura al final en un proyecto Creativo, siento que, que es muy, digamos, es esencial, es parte de, del proceso que los artistas tenemos para, para crear obra. Entonces, eh, también desde ahí es interesante pensar que la palabra siempre hace parte de estos procesos. Entonces, pues bueno, yo creo que eh, eso sería como la introducción. No sé si se me queda algo por fuera, Ana, que, que deba mencionar también. Creo que ahí está la esencia de lo que hemos querido hacer con este éxfrasis, eh, que es realmente llevar, eh, digamos, interpretar con palabras esa imagen que los cineastas, los realizadores nos, nos regalaron. Y pues para empezar a, a hablar un poco de eso, yo quisiera que Elder, que nos acompaña desde Minas Gerais, cosa por la que te envidiamos mucho, <laughs> eh, pues nos contarás un poco que esto estamos diciendo que juntamos cine experimental y poesía. ¿Qué es esto del cine experimental? ¿Desde dónde se experimenta eh, con el cine, como con estas artes que, digamos, rompen algunas, algunas eh, barreras que en su ejercicio habían tenido muy establecidas? Entonces, Elder, de nuevo te saludo y bueno. Bueno, saludos a todos y a todas. Desde Brasil, desde Belo Horizonte, es un placer participar ahora de la Feria del, del Libro de Manizales, en colaboración con, con Max León y con Cine Toro, que son colaboradores de contacto, que es la ONG que yo coordeno acá en, en Brasil, hace un tiempo. Hemos seguido siempre en estos procesos de planificar la dominación del mundo a través de la arte, a través de la inclusión social y a través del hermanamiento entre culturas brasileñas y colombianas, que sabemos que es extremadamente potente en términos de diálogo latinoamericano. Bueno, sobre el tema, yo creo que eh, la contestación sobre tu pregunta tiene que ver con el, eh, la palabra experimentación, ¿no? Experimentar significa probar de, de cosas que muchas veces... Eh, uno no tiene cuenta de, de, de cuán potentes, de cuán creativos, de cuán eh, valiosas pueden ser las interlocuciones. Y curiosamente, yo en estos días estaba mirando una, una serie de, de, de televisión que habla sobre el cosmos y toda la creación del universo y todo el proceso de constitución de la vida en el planeta y que gran parte de la evolución... Eh, nuestra en cuanto a seres humanos, en cuanto a vida, eh, surgió del proceso experimental, o sea, de, 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 de mezclar eh, cuestiones muy simples como microorganismos y desde de los polen de las flores, en la, la mezcla hace con que algo que nunca ha existido empiece a ganar vida. Y creo que cuando hablamos sobre cine y poesía estamos hablando sobre una conexión muy profunda sobre el campo artístico, principalmente teniendo la poesía como la madre de todas las artes, como el principio fundamental de la sensibilidad humana para traducir todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todo lo que buscamos vislumbrar en términos de humanidad. Y el cine, que es la arte más nueva, pero también muy potente en términos de diálogo masivo, de diálogos interculturales, de diálogos intercontinentales. Y, y, y en estos momentos actuales, es la herramienta de diálogo mundial en la pandemia. El audiovisual se tornó el elemento fundamental de trueque, de intercambio, de relaciones de encuentro de parejas, de todo. O sea, el audiovisual hoy es el mecanismo más, más eh, eh, utilizado para, para, para acercamiento de las relaciones. Y cuando el cine, que tiene un lenguaje que utiliza de la imagen, de, del sonido, se basa en la poesía y viceversa ocurre, tenemos una, una construcción de un elemento tercero que es un elemento de la creación de la imagen poética. Y la imagen poética está muy bien descrita por los poetas cuando de alguna forma juntan las palabras para construir algunas expresiones que nos hace pensar en mundos imaginarios, en situaciones emocionales que muchas veces no, no hemos dado cuenta de que sentimos. El cine da cuenta de materializar eso de alguna forma de traducir esto de una manera fantástica. Entonces yo creo que extrasis es un proyecto extremadamente de vanguardia, de, de, de visión en términos de, de, de traer un diálogo que para los, las nuevas generaciones puede parecer algo un tanto a, in, a un desconexo, pero no, la, la conexión entre poesía y cine estamos hablando sobre la conexión de tiempos del arte de toda una cronología de lenguajes que de alguna forma han transformado la visión del ser humano. Y hacer esto unificando culturas como Colombia y Brasil, que tiene tantas similitudes, que tiene tantas conexiones desde el punto de vista cultural, sociológico, económico, político. Imagínate, ustedes están viviendo una serie de marchas por las calles, cosa semejante a lo que vivimos algunos años atrás en Brasil. Y que fulminamos con un gobierno que esperamos que en Colombia no ocurra un gobierno desastroso en Brasil durante una pandemia. Pero la, la, la gana del colombiano de hacer la transformación de su realidad en nuestros tiempos actuales es algo que ilude a toda Latinoamérica, que propone una transformación de, 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 de perspectivas sobre la sociedad. Y eso creo que que tenemos muy bien hecho en términos de construcción de identidad entre los pueblos. No sé si lo mismo ocurre en el fútbol, pero en las otras cuestiones sí, ahí tenemos varias conexiones posibles, pero sí, yo creo que son dos países que tienen mucho que contribuir para la unificación de la América Latina y teniendo la poesía y el cine. Uh, ahí tenemos sí la dominación del mundo puesta en nuestras manos para hacer de este mundo un mundo más poético. Imagina y imaginariamente más glorioso bueno es un poco lo, no sé si contribuí con la contestación sí yo yo quería como contarle igual al público que elder eh, es una persona muy muy activa también en Colombia entonces una vez en cuando lo ven en fotografías con el ministro de cultura con con el en la alcaldía de no sé dónde entonces pues bueno es, es muy importante tener gente como tú en este país también que nos ayude y nos motive a nosotros a impulsar eh, las artes y la cultura. Gracias. Y un poco en línea con lo que estabas diciendo, ya desde el lado, o sea, desde el papel del editor, cuando llegan a tu mano estos cortometrajes que son interpretados además eh, por un artista, por un escritor, por un poeta de otro país. Que hace, que hace esa conexión, eso de lo que hablas de las similitudes se hace supremamente evidente, en el ejercicio de editar Éfrasis, de editar este libro, de dedicarle el tiempo eh, y, y como la atención consciente a ver el cortometraje, a leer el poema que está eh, relacionado con él, o sea, inspirado en este cortometraje, uh, son muchísimas más las similitudes que se encuentran Culturales, de pensamiento, de sensibilidad, que las cosas que nos diferencian. Entonces, por eso al principio decía, es una cercanía entre Brasil y Colombia que debería ser mucho más obvia, que no lo es, porque históricamente nos han marcado una frontera, eh, pues que está ahí por cuestiones políticas, que siquiera que el arte desconoce que gloriosamente, como dices tú, el arte desconoce y desvanece esa frontera eh, y nos da cuenta de esas similitudes. Y siguiendo, como en esa, en esa misma línea, ahora quisiera invitar a Eugenio. Eugenio tuvo además una participación que a mí me encanta y es que está desde las dos eh, desde los dos lados. Participa como realizador, o se pone, digamos, dona su cortometraje para que un un poeta lo lea, lo interprete con palabras, pero también hizo el ejercicio de tomar la obra de otro realizador, de una realizadora brasilera en esta oportunidad de Lía Leticia, y eh, hacer ese ejercicio de escribir. Eugenio, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo es, digamos, entregar esa obra para que pase algo más con ella y recibir una, una adicional y, 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 pues, ponerla en palabras. Pues la me escuchan. Perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Me, me siento honrado de compartir con María, con Ana, con Elder, después de que echó su discurso sobre la evolución. <laughs> está, está muy buena la idea, con Brandon que me está ayudando allí. Eh, muchas gracias. La pregunta es, ¿qué, qué, ¿cómo es ese ejercicio de dar la obra? en adopción para que la adopten y, y viceversa. A mí me parece importante como volver a la, a la esencia de lo que está diciendo María sobre qué es éfrasis, ¿no? Como, como figura literaria, ¿no? Creo que, que, que es de esas cosas que, que se vuelven algo pragmático, pero al mismo tiempo es metafórico, ¿no? O sea, esa cosa de, de representar verbalmente una representación visual, pues creo que la vida es eso en sí misma, ¿no? O sea, creo que no, to, todo el tiempo nos la pasamos de representación en representación, en representación, en representación. Entonces, a mí me parecía importante no agotar la obra que recibía, es decir, no agotarla en, en términos de querer explicar algo. O querer representarla, sino dejar en mí lo que me causaba la, la pieza. En el caso de Tiña, yo no, yo no me quería privar de no entender cosas. Yo no me quería privar de no comprender todo. Yo no me quería privar de lo experimental, porque la palabra experimental literalmente es ex, fuera, perimental, perímetro fuera del perímetro. Es decir, estar fuera de ese perímetro te implica literalmente pensar fuera del cajón. Yo veo esa pieza y a mí me generan tantas preguntas, tantos asombros, y lo primero que se me ocurrió fue decir extrañamiento. Creo que si el arte tiene un poder, es el de generar extrañamiento sobre lo conocido e incluso de extrañar lo no conocido. Entonces yo, yo creo que esa fue la sensación que a mí me habitó siempre frente al material que recibía frente a lo que yo producía de ese material y es esa, esa delgada ese, ese umbral de lo hermético y lo posible sin querer agotarlo en el entendimiento y quería como expresarlo allí y por eso finalmente cuando escribo el texto de fotoresistencia, yo no sé qué pensaría Lía, no, no sé si le habrá molestado, le habrá gustado o le habrá extrañado. Ojalá le haya extrañado. Quería, Sería bueno, ¿no? Porque esa sensación fue muy parecida a la, a la que yo tuve cuando leí el texto que escribieron sobre mi cortometraje María Luis Estévez. Nunca me imaginaba que, que la persona fuera a tomar una frase de la canción. Que suena en el corto, la toma. Y ese detallito de haber tomado esa, esa, esa música me, me pareció muy bonito y muy profundo, porque como no perdió ese, ese, esa esencia lúdica y de asombro de María. Entonces, en resumen, eh, que iba al extrañamiento, que iba todo lo que está fuera del perímetro de la, del entendimiento. Y que viva, digamos, ese diálogo recíproco de asombros. Amén. 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 <laughs> eh, yo que quería decir una cosita corta con respecto a, a, lo que a lo que cuenta Eugenio. Por un lado, siento que esa es la manera también eh, apropiada de acercarse al arte en general. Eh, permitir eh, el extrañarse de las cosas, permitir asombrarse y permitir no entender. También, también eso hace parte de, esa, de ese diálogo que puede entablar uno con una pieza de arte, sea la que sea. ¿no? Eh, y eso también es como quitarle un poco el miedo a, precisamente al arte. Yo siento que, que, que muchas personas a veces dicen que no lo entienden o que, o que no saben muy bien qué hacen en una galería o, no sé, es como un ejemplo que se me ocurre ahora y en parte siento por eso, porque, que, que puede ser por eso, porque, porque tal vez sentir que no entienden algo, eh, puede resultar incómodo y, y, y asustador de alguna manera. Y quería decirle a Eugenio que eh, Carlos Santa, que es eh, pues una persona muy importante en el mundo de la animación experimental en Colombia, poeta y escritor también, eh, él, él se encargó de escribir uno de los prólogos que aparece en el libro y dice una cosa que tú mencionas ahora. Él le escribió a, um, o cómo fue, eh, Laura Sánchez. Laura Santos, pues, le Santos escribió perdón, a de, él. de Brasil le escribió a, a, a Carlos y sí. Carlos quedó muy impactado por el, por el poema. Que incluso en el, en, el, en el prólogo lo menciona y dice que le agradece profundamente a ella porque eso hizo casi como que su obra audiovisual se completara. Entonces, es, es muy bello también pensarlo de esa manera. Siento que uno como espectador y como, como esa persona desde afuera que está en la periferia, también ayuda a completar la obra. Periferia. La periferia, sí. Eh, Ana, yo me quedo ahí como, como trabada, pero bueno. Entonces, um... ah, ya, ya regresó. Aquí estoy. Aquí. Sí, aquí estoy, yo sigo. Sí. Bueno, los, los inconvenientes normales de este, de este tipo de eventos. Hablando, eh, retomando eso también que decías, eh, Eugenio, de la. Pues como alguien más toma tu obra y, en, y, y digamos se conecta con ella desde otro lado. ¿Se cayó? Creo que se nos fue Ana. Eh... Ahí apareció otra vez Ana. Sí. Aquí estoy, aquí estoy, es internet, perdón. Ahora sí me oyen. Hola. Sí, te escuchamos. Perfecto. Lo que, donde estaba retomando en eso, o sea, uniendo, eh, pues, lo que oí de Eugenio, lo que leímos en el prólogo de, de Carlos Santa, y es eh, esa capacidad precisamente de, de maravillarse porque alguien conectó con tu obra desde un punto, desde una sensibilidad. Eh, pues como distinta a la, a la que normalmente genera a la reacción, digamos, natural eh, de la obra. Y por eso quisiera preguntarle a los dos, primero a Elder y luego a Eugenio, eh, en el desarrollo de este proyecto, ¿qué fue eso que les sorprendió? ¿Qué fue lo que más se disfrutaron? O sea, cuando, cuando ya entramos a hacer este, este ejercicio de éxtasis. ¿Qué fue eso que dijeron? Esto vale la pena por... Me, me encantaría oír eso. Sí, yo creo que, yo creo que el proceso de construcción de, de, de este marco de colaboración fue maravilloso porque ha tenido algo de artesanía en este proceso, de valoración de las relaciones humanas, de conexión entre los diferentes de posibilidad de diálogo artístico pleno y además de esto, de también de esta interconexión que solo es posible cuando hay similitudes de identidad cultural. Entonces, cuando mencionamos que Brasil y Colombia tienen una conexión muy fuerte y que esto se pasa mucho por la Amazonía, ¿no? por la, 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 la verdadera madre de todos nosotros, que es la naturaleza. Y cuando nos conectamos a través de dos artes que tienen una similitud de diálogo muy sensible con la construcción de la identidad humana, de la identidad creativa humana, yo creo que eso ya por sí solo es muy sorprendente. Pero a mí me encantó también eh, el proceso de, de recreación, que era un poco lo que creo que Eugenio estaba traduciendo en tu, en tu charla, que es... Cuando tú observas otra arte y, 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 y no, no vas a hacer como un, una, una descripción académica sobre el proceso de traducción del lenguaje y todo eso. Cuando tú ingresas con, con la construcción poética, con la elaboración de un poema sobre otra arte, lo que estás haciendo es recrear, es, es crear otra arte a través de, de, de ese proceso. Y ese proceso de co-creación. Es maravilloso porque permite que uno pueda ver su arte a través de la mirada del otro, y, no, y, 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 y es lo más importante. O sea, nosotros nos identificamos cuando nos vemos por la mirada de otra persona. Por eso, las relaciones humanas, las relaciones afectivas, son tan caras al proceso de desarrollo de la sociedad como un todo. Entonces, creo que se podría traducir esto en una palabra que es afecto, yo creo que es lo que más sorprendió en este proyecto Qué, qué lindo y qué importante Helder. Sí, es, no. que, es que Elder sí es poeta <laughs> No, Eugenio tú también no. y, y realmente yo creo que ese, ese afecto ese afecto de, del que habla Elder lo sentimos todos en este libro. Y hay una gran alegría en saber que el trabajo de todo este equipo editorial va a hacer que todos los lectores de Écfrasis sientan ese afecto. Entonces, ahí, ahí los voy antojando. Eugenio. A, a Elder decía algo importantísimo y era esa cosa de. Recrear. Recrear no es entretener. Recrear es volver a hacer las cosas. Y, y yo siento que es como, como, como... Hay un, hay un texto de Borges que, que creo que está en otras Inquisiciones, que se llama La Esfera de Pascal. Y él dice algo así como que... La historia de la humanidad se puede reducir en unas cuantas metáforas. Y al final, que retoma esa frase, dice, quizá la historia de la literatura sea eso, la capacidad que cada generación tiene de entonar de forma diferente esas mismas metáforas. Mire que él dice entonar. Entonar es darle otro tono, pero también de acuerdo a tu propia voz. A mí me va a sonar tiña diferente a la misma autora. Y ahí ya eso, sin mucho esfuerzo, el solo hecho de ser yo, de ser mi voz, mi entonación es diferente. Yo la voy a leer sin, sin, sin tener cercanía con esa voz indígena, sin tener cercanía con esas fotos que ella se encontró, sin tener cercanía con sus indagaciones estéticas. Yo lo hago desde la sagrada ignorancia. Entonces, ¿yo qué hago? Yo echo mano de mi ignorancia y de lo que visceralmente eso me genere, porque, como dije al comienzo, ese extrañamiento es fundamental mantenerlo. Y yo decía, pues si ya el cortometraje busca de alguna forma extrañarte con unas fotos que tú no tienes cercanía con una voz en un idioma que no tiene cercanía, ya, ¿a mí que me queda? Pues me queda el asombro. Y ahí traté de hacer el ejercicio. Y yo personalmente, al comienzo, eh, como yo no escribo poesía, es decir, no, no, no es ese mi, mi rol, me, 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 siempre me ha generado mucho cuestionamiento porque siento que para asumirse poeta hay que tener un poco de afecto como dice elder pero también de coraje creo que hay que tener coraje de todas formas en guión o en teatro tú siempre estás jugando con personajes tramas códigos para que el otro reconozca empatice o rechace. En la poesía, y yo aquí me estoy dando una licencia desde lo que no sé, se renuncia a todo. Es decir, es una escritura en el vacío. No digo que no tenga sentido o no tenga forma o no pueda tener personajes, pero es una escritura donde el vacío mismo es la forma. Entonces yo, yo nunca había hecho como un ejercicio consciente de de eso entonces a mí las musas tal vez no me dictaban cosas al oído sino que me escupían o me pegaban en la cara o tal vez se reían ¿no? y escuchando eso yo dije bueno me salió esto, me salió lo miré un par de veces lo, lo, lo dejé que alguien lo leyera y la gente decía ¿qué es eso? porque trataba de que el texto fuera de alguna manera autónomo a pesar de que naciera de un cortometraje y ahí está el ejercicio yo no lo había hecho me dio muchos nervios me dio mucho miedo pero también al final dije bueno confiemos en que eso salió con honestidad y, y si algo tiene algún texto poético es coraje no entonces ahí está como la el aporte Yo, yo recuerdo que, que, que con Eugenio fue muy interesante porque precisamente cuando hicimos la convocatoria, eh, Eugenio, que, ¿tú, ¿tú eres el director de Sin Espina o haces parte de Sin Espina? Eres el director. Sí. Sin Espina cuando... es la productora tuya, ¿no? Entonces, eh, que eso, que, que, no, no, no recuerdo si se mencionó en la biografía, pero me parecía interesante mencionarlo, aprovechar y mencionarlo porque es una productora con la que tú trabajas tus películas, eh, digamos, bueno, tu material audiovisual, pero también hace parte de los proyectos de danza contemporánea, eh, etcétera, etcétera, que es eh, también lo otro que a, a lo que tú te, te dedicas. Eh, voy a hacer una pequeña interrupción acá eh, y me voy con de un minuto porque Elder tiene que partir. Ahorita vuelvo a Eugenio a, 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 a hacerle un comentario que quería hacerle. Eh, Elder, antes de que te vayas, a mí me encantaría poder mostrar un pedacito, un segmento de tu cortometraje acá para la audiencia y eh, le pediría a Ana que leyera el poema que se escribió para ti. No sé si eh, quieres, puedes hacer antes de irte, digamos, eso lo podemos manejar nosotras, pero me encantaría que tú hicieras una pequeña introducción sobre tu cortometraje, antes de que te vayas y te dejo en paz. Primero quería eh, eh, pedir disculpas por tener que salir, es porque también hay, hay el tema del fuso horario Brasil y Colombia, y aquí estamos al final del día ya cerrando eh, cosas de trabajo, pero. Inicialmente, antes de, de, de declarar, quería decir que es un placer siempre estar con ustedes. Me gustaría mucho en este momento estar en Manizales y luego después ir a Bogotá para subir el cerro y, bueno, tomar unas cervezas con Eugenio, con Ana, con María y hablar sobre todo de la vida. Bueno, la, la película que, que, que van a presentar se llama Egun. Es una película, un cortometraje de animación hecho con una técnica que es la rotoscopía, que es dibujo por encima de la imagen. Y fue totalmente eh, filmada en Brasil, en una playa de Bahía, de la, reg la región de Moreré, en Bahía, y, y que trata sobre el tema del candomblé, o sea, la, la herencia espiritual africana que reside en Brasil. Y, y de la cual yo hago parte, pero gran parte de la población también cultúa a, a, a los orishas Y este es, es una referencia a la ancestralidad. Y es muy, muy interesante que, 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 que este, esta película, que fue hecha en 2015, sigue eh, indo a festivales todo el tiempo. En, 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 en la última semana estaba en Moscú y no, no para de, de, de ser eh, presentada en festivales. Y yo creo que es porque el tema de la ancestralidad es un tema muy importante para todos nosotros, incluso para nuestra generación. Eh, mira que yo tengo un bisabuelo, yo, mi, mi, mi español, el genio, eh, viene de Panamá porque mi familia es de Panamá. Entonces yo tengo un bisabuelo que fue una figura muy importante en el proceso revolucionario de libertación de, de Panamá eh, junto a, 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 a la antigua Gran Colombia. Y yo estaba hablando con María esos días de que yo necesitaba la ayuda de ella para buscar los, los documentos que están ubicados en la biblioteca de Bogotá. Y, y eso de resgatar las orígenes, resgatar la ancestralidad. Es algo que la, la, la película intenta hacerlo de una manera poética, hablando sobre un pescador del litoral de Bahía que de alguna forma resgata su referencia espiritual a través de, de acontecimientos que van sucediendo en la película. No voy a hacer un spoiler de la película acá, pero para mí fue muy emocionante tener... La, la, la película recriada, retraducida, por una mirada de, de un poeta colombiano. Entonces, dejo a ustedes con ese haché, como decíamos acá en Brasil, para que tengan una bellísima conversación y agradezco mucho a la Feria del Libro de Manizales, a Max León, a Cinetoro, María, Ana, Eugenio, un placer estar contigo. Y con ustedes, quédense bien y nos vemos pronto. Chao, Elder. Un abrazo, Chao. Elder. Gracias. Bueno, María, creo que ahora nos queda mostrar ese cortometraje de Elder. Sí, me parece importantísimo. Eh, yo voy a, a compartir pantalla. Y eh, Ana va a leer el poema que se hizo para Elder. Entonces me confirman por favor que se esté viendo. Sí. Sí, en la pantalla. Totalmente. Perdón, Eugenio, ¿y vas a decir algo? No, que amplíe la pantalla de la imagen. Sí, voy. Listo, estamos. Uh -huh. Egun, por el poeta Robert Max Stenkist. Cuando creas el mar, se te niega. Piensa que la sonrisa de Yemayá te ha dado los frutos para aliviar el hambre. Todos somos hijos de ella. Ella escucha nuestras cuentas. El mar no se te niega. Basta con que sepas leer su cintura. Cuando sientas que el mar no está de tu lado y quiere hundirte en los pesares, piensa que Olokun en su misterio te da y te quita. Todos tenemos aún algo de peces. Todos abandonamos cuando elegimos. Y cuando creas que estás solo, en medio de una marea vacía, reconoce en el viento la posesión de Ududúa sus esposas, sus hijos y sus ancianos. Cuenta las transparencias y sus formas. No te sientas en la culpa. Él también falló a la primera. Porque has sido uno con el mar, porque has aprendido su ritmo de ciclos solares y zigzajeas de sal, almas y planetas. Ahora puedes cantar. Vale. Eh, bueno, gracias, Ana. Lo que vimos ahorita fue un segmentico de eh, la obra de Elder y el poema escrito por el poeta colombiano Robert Max Stinkist Creo que ahora quisiera invitar a Eugenio a que nos presente su trabajo, su cortometraje. Eh, y yo voy a seguir tomándome la palabra para leer el poema que, con el que Paula Davis traduce en versos eso que nos vas a mostrar. Sí. María de los Esteros, María de los Esteros nace de una... Obra de una investigación que yo realicé en Buenaventura sobre el tema de la desterritorialización, es decir, de que a muchas personas que habitaban la zona de Baja Mar las sacaron para trasladarlas a unas casas de interés social que se conoció como Ciudadela San Antonio. Eso todo se hizo en el marco aparentemente de la legalidad, porque se supone a esta gente se iban a ser arrasadas por un tsunami. Curioso, ¿no? Porque lo que iban a... Parece que ser que las megaoras que iban a construir allí, a ellas no las iba a afectar el tsunami, solo a la gente que vivía allí, no a las megaoras que iban a construir. También fue un territorio, digamos, literalmente desmembrado, que se volvió muy famoso por el tema de las casas de pique. Donde la presencia paramilitar hizo que mucha gente, si o si tuviera que abandonar eso. Ese es el tema que, digamos, rondó como trasfondo social, político, económico, étnico, el contexto que yo llamo sociográfico de María. Por esa época, yo vivía casi en Buenaventura, yo vivía de lunes a viernes en Buenaventura y estaba realmente saturado de esa información, o sea las imágenes atroces los comentarios de los estudiantes porque yo era profesor de la Universidad del Valle, de la Escuela de Teatro y yo abrí un grupo aparte en una casa, en el barrio Los Pinos, que se llamó un grupo de escritura que se llamó Bitácoras me estoy extendiendo mucho bueno, muy interesante bien. lo que nos estás contando oh, así que, sí, por favor por favor, sí. continúa entonces, yo abrí ese grupo de bitácora porque yo me sentía un poco ridículo enseñando teatro en la escuela cuando las historias que me contaban sobre ese tema eran avasalladoras. Y yo dije, no, estoy que buscarle salida. Y yo empecé a escuchar a la gente, a escuchar, a escuchar. Y escuchaba muchas historias sobre, muy fuertes. Y una vez escuché a una señora una frase decir... Que el cangrejo que más le gustaba era el cangrejo recién arrancado del dedo del muerto. Esa frase a mí me detonó. ¿Qué es eso? ¿Eso es un chiste? ¿Es un chiste macabro? Fue cuando empecé a investigar y me encontré, digamos, con los libros del Centro de Memoria Histórica, con toda esta documentación de la gente eh, que había convertido los manglares en fosas comunes. Y efectivamente. Cuando llegaban a hacer, digamos, los levantamientos de cadáveres, los cadáveres estaban desaparecidos porque se los habían comido los cangrejos y los bichos. Entonces, eso que rondaba en el imaginario tan macabro, a mí me empezó a rondar y yo escribí una obra de teatro que se llamaba Seis personajes en busca de Buena aventura. Eso fue una beca de dramaturgia que yo gané y a partir de esa obra y de esas indagaciones que hacía con la gente, la última escena de esa obra se llamaba María de los Esteros era la historia que más o menos hablaba de eso y eso pasaron varios años y yo dije bueno me dio por coger esa, esa obra esa escena final de la obra y la volví un cuento y ese cuento se ganó el premio nacional de cuento de relat de la red nacional de escritura entonces yo dije tránsito de una investigación que se volvió obra de teatro que después se volvió cuento y yo dije bueno esto porque no me puede volver un guión de cine dije yo hice el ejercicio de convertirlo en un guioncito. Y ahí cuento todo esto porque exfrasis tiene que ver con esto, porque exfrasis, si para mí tiene un sinónimo, yo diría que el sinónimo es tránsito. Un exfrasis es un tránsito. Entonces, eh, entonces yo, yo hice un guión y ese guión, yo traté de conservarlo como a la historia original y no. Cuando empecé a viajar a los manglares de la barra, me encontré con unas piangüeras de carne y hueso. Y claro, ver el territorio, ver a las señoras cómo sacaban las conchas de los manglares, ver todo eso. Yo dije, bueno, permite que eso permeara la historia, se conserva tal cual, pero se llenó de piel las palabras. Se llenó de piel. Y cuando las palabras llenan, se llenan de piel, la imagen aparece solita. Entonces, yo ruedo María y la ruedo pues en medio de un conflicto paramilitar. Ahí es una zona donde había mucha presencia paramilitar y pues la excusa era que yo estaba haciendo un documental sobre la piangua, pues para no generar problemas. Pero estaba todo el tema del territorio Baja de la gente que está sacando los territorios con la excusa de, de reubicación, pero realmente es un desalojo disfrazado de reubicación. Ese es el fondo de María los Esteros que se, que se resume como como, como una la historia de una mujer en diferentes momentos de su vida, que saca piango y mientras saca pianguas, saca recuerdos, canciones y fantasmas, como dice la sinopsis. Y eso fue lo que, digamos, traté de plasmar en la pantalla con el equipo, porque eso no se hace solo, eso es gracias a un equipo grandote y, y que me imagino inspiró a la persona que escribió el texto sobre María de los Esternos. Uf, muy interesante ese, ese contexto, Eugenio. Increíble esa historia. Y la obra es bellísima, ¿no? Digamos que nosotros que ya hemos estado, hemos tenido la posibilidad de verla, eh, pues es una obra, además ha ganado varios premios, eh, ha estado en varios festivales a nivel internacional y nacional. Eh, entonces, bueno. No tenemos mucho tiempo, lastimosamente. Yo quisiera entonces que presentemos un segmentico de la película, de María de los Esteros. Ana va a leer el poema eh, que te mandan de Brasil. Y, eh, y antes de irnos me gustaría como eh, eh, mostrarle al público, ya que está acá eh, de, en eh, pues, la Feria del Libro, un poco como adelanto el libro de Éxtasis. Entonces eh, voy a compartir pantalla. Piangüera, de Paula Davis, poeta brasilera. Escucha, María, mira. La voz del manglar es dorada. Ven, María, siente. El barro del manglar es plateado. Abre tu mano con asombro. Abre la otra. Esparce. Hunde los dedos como raíces en el fondo, en lo profundo de este otro mundo. Sumérgete María, ve, el agua del manglar es de cobre y todo te cubre, te camina, te pellizca. Hunde tus deseos, hunde tus sueños, tus muertos, tus miedos. Sumérgete María, baja, la piel del mangle es negra, no tienes manos, no tienes pies, no tienes manos, no tienes pies. Escribe María, firma en el manglar tu nombre con el color de tu sangre. Que además, ahora con la explicación que diste de la inspiración, pues el poema llega bastante más adentro. Y las imágenes. Sí. Eh, bueno, hasta aquí. Llega esta presentación que realmente se nos ha ido súper, súper corta. Comenzar con Eugenio, con Elder y transmitirles todo lo que es este proyecto, desde su concepción, su creación y ahora ver el resultado, pues eh, claramente hace que nos emocionemos y que el tiempo se vaya viola, volando. Aquí está el libro, esta es una muestra de, de nuestro libro eh, en físico. Eh, ya a partir de la semana entrante vamos a hacer distribución nacional, seguramente hasta Manizales lo vamos a tener muy pendientes de nuestras redes. Eh, Éfrasis con el nombre del libro nos encuentran en Facebook eh, y ahí van a poder entonces eh, pues disfrutar de, de, toda esta, de toda esta obra. Eh, bueno, eh, pues ha sido una conversación deliciosa. Eh, le queremos dar de nuevo las gracias eh, a la Feria del Libro de Manizales por esta invitación, por este espacio y a todos los que nos acompañaron eh, en este momento, pues invitarlos para que naveguen por esta comunicación entre el cine y la poesía, entre Brasil eh, y Colombia y que disfruten de ese acercamiento, de esos afectos de los que hemos, hemos hablado. Solo, solo como para complementar esa información, el libro, eh, es eh, entre otras, no solo es interesante por el, por el juego de la imagen y la palabra, sino que además todos los poemas están traducidos en ambos idiomas. Entonces, para aquellos que quieran practicar un poco de portugués y los de Brasil un poco de español, hay para todos. Está muy bonito. Bueno, pues eh, gracias Eugenio, Esto es gracias a, a ti también y a tu, y a tu participación. Eh, eso era más como, como buscando antojarlos a todos un poco de este proyecto. Tenemos pensado sacar una nueva edición o una nueva versión con Argentina esta vez y ojalá los libros puedan seguir eh, conectándonos ¿no? y, y, y sigan haciendo este como este puente entre, como decía Elder, entre países, entre continentes, etc. Entonces, pues muchas gracias a todos. Eduardo. Eduardo acaba de llegar. Bueno, ahí los antojamos. Si quieren conocer la obra de Eduardo, está Eduardo. en el libro. Un abrazo. Sí. Y no, no, la verdad, muy apenado, muy apenado, pero bueno, es que este mundo está muy difícil, la verdad. Y bueno, me imagino que habrán dicho cosas muy lindas. Yo solamente quisiera agregar una cosa, y es que, y es que el resultado final de la mezcla de un poema con, digamos, con un cortometraje que se, le haga, que se le haga o un mediometraje, siempre va a dar un tercer objeto artístico. Es decir, que el cortometraje es una cosa, el poema es otra, pero la fusión de ambos, si uno, por ejemplo, lee el poema o o hay una grabación del poema que va junto con el cortometraje o el mediometraje, pues ya el producto final es, digamos, un objeto artístico diferente. Entonces, la, la verdad lamento haber podido llegar solamente hasta ahora, pero bueno, acá estoy poniendo la cara, ya, ya mirarán mi cara de estrés que tengo aquí capoteando una, una serie de dificultades que tuve que capotear, pues que no vale la pena mencionar, pero... Pero bueno, lo lindo, es, lo lindo es que la antología ya está en proceso y y es una y como decía María, pues es una antología que es expansiva. Después la podemos hacer con Argentina, después podemos mirar a Croacia o a la República Checa o a Hungría o a Tailandia o a lo que sea y pues ir integrando eh, los diferentes países por medio de la poesía y el cine. Y me excuso pues por llegar a, a la última hora, pero bueno. La verdad, que el, el primer Facebook Live de mi vida al que llego tarde por motivos ajenos a mi voluntad. Tendremos, tendremos otros espacios seguro. Gracias por, por llegar, así fuera al final. Entonces, a todos, eh, pues muchas gracias por el espacio. Un gran abrazo y se cuidan. Chao. Muchas gracias.